Amigos, vean. Buenas tardes. Buenos días. Creo que le puse mucho. Va a estar feo peinarle. No se preocupe, ya no hay que peinarle. Amigos, miren, estamos con Vinicio Atocha, él es propietario de la barbería de Ávila. Vinicio, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Eli, ¿cómo estamos? Cállate. Buenos días a todos. Muchas gracias una vez más por la invitación. Qué gusto tenerte con nosotros. Bueno, Vinicio, yo quiero que contemos un poco lo que vamos a hacer el día de hoy, pero ya con Juancho no hay cómo porque yo ya le peiné, ya me adelanté, entonces con él vamos a trabajar en la barba. ¿Qué tal me quedo? ¿Me contratas? Yo creo que sí. Creo que... Me gusta. Yo creo que sí. Creo que está bien. Bueno, eso es importante. Eso es algo que no se debe hacer, dice. Esa es la importancia, ¿no?, del uso de productos. Como ustedes verán, los productos le pueden amoldar el cabello hacia cualquier lado. Entonces ahorita Juancho está ahí peinado por la mitad, pero igual lo puede peinar para atrás, para adelante. Y puede poner una música así exuberante para yo hoy vamos verme a hablar muy atractivo. Ya te ves atractivo. Verás, hoy vamos a hablar, Vinicio, ¿verdad?, de los productos para el cuidado del cabello, ¿verdad? Exactamente. Entonces yo ocupé un... ¿Qué es? Como un gel. A ver, en primer lugar... Eso era para los pies de Eli. Eli. En primer lugar, Eli utilizó lo que es un fijador. El fijador lo que nos ayuda es para que el cabello se mantenga amoldado y fijo durante todo el día. Es lo que más todo o menos... Todo el día te vas a quedar así. También utilizan las chicas para cuando tienen una boda o para las fiestas, ¿no? Para entonces, que se queden los churitos. Para que se queden el peinado final. Eso es como perfecto, para pulir el corte. Y podemos cambiar, es versátil como para que ahora me haga un peinado gallito que está también... Mientras no se seca, sí. Porque una vez que se secó... Antes que se seque ya el gallito. Ah, okay. Porque una vez que se seca ya queda duro y ya tiene que lavarse el cabello para poderle peinar de otra forma. También utilizo lo que es una cera. Y la cera que utilizo es una cera que le da brillo al cabello. Pero, Vinicio, por ejemplo, después de que se utiliza el spray y la cera, ya no hay cómo utilizar secador. No, porque como le digo, el fijador es para el acabado final, ya para terminar el look. Ya no está queriendo entrar la peinilla ahí. Ya, porque ya está secándose, entonces de ahí si es que le secamos con aire, con el secador, ya se queda peinado ahí. Y tiene que lavarse el cabello para que se le despeine. Entonces... Así que ese es el look, ese es el look de hoy. Ese es el look de hoy. Perfecto, entonces se quedó así todo el día, Juan. Pero si es hecho con cariño, yo no me resisto. Es hecho con mucho cariño, Juancho, por favor. Si aquí Vinicio ya dijo que me iba a contratar a mí. Perfecto, entonces ese es el uso del spray y de la crema para peinar. ¿Qué más puede utilizar un caballero? A ver, podemos utilizar también lo que son aceites para el cabello. Tenemos unas ceras que son súper naturales, pomadas que son a base de agua. Tenemos cera en polvo. Hay una cera en polvo que es para peinar. Lastimosamente no me olvidé de traer. Oiga, y ahorita como está así, esta obra de arte que está haciendo Eli, ¿sí puede de aquí ya hacerme usted un arreglo así disimuladamente que no se sienta mal a Eli? A ver, yo creo que ahorita es como ya se está secando, primero ya tendríamos no que lavarle el cabello y de ahí sí para poderle peinar. Pero ya está peinado, están diciendo que no está para peinado. Para poder peinar bien. ¡Qué grosero! Oye, Eli, tú porque eres una chica muy bonita, seguramente la gente va a ir, pero ya consumiendo el producto final, yo creo que ahí va a ver también. Uy, bueno, en este caso, esto no sería necesario conversar para Juancho porque podemos observar que tiene mucho cabello. Exacto. Pero para la calvicie, ¿qué productos se pueden ocupar? Bueno, verá, en primer lugar podemos ocupar lo que son unas fibras capilares, que creo que ya indiqué la vez pasada para la barba. Ya les voy a hacer pasar a un modelo para que veamos el cambio, que realmente es un cambio extremo. A ver, ya usted ya levanta. No es modelo. No. O sea, yo no soy modelo. Modelo en cabello largo, sí. A mi lado y que venga... Venga, por favor, nuestro amigo. Sí. El modelo... ¡Que pase nuestro amigo! Hermano querido, bienvenido. Bienvenido. Tenga cuidado con esa niña nomás. Permiso. Por lo demás, todo. Pero la barba también le puede hacer. Ponte a mi lado, Juancho. Bienvenido. ¿Cómo se llama usted? Diego. Diego, bienvenido a la barbería de Ávila. Oye, yo tengo una pequeña duda. ¿Y aquí qué peinado vas a hacer? Aquí ya le toca a los expertos. Todo suyo. Esa es la gran pregunta y el gran problema de todos los clientes que les falta el cabello, ¿no? En realidad. ¡Es trampa! Exactamente. ¿Qué le pasé? Verán, un ratito, si es que me ayudan enfocando, por favor, lo que es vamos a ponerle de ladito. La cabeza, espérale, para que ustedes vean. Ahí está.
Acá. Agáchele, espérate, ya. Juan. Para que vean que ahí. Realmente no se le ve, ¿no? Se le ve el cuero cabelludo, brilla realmente con la luz. Brilla, le vamos, ausencia de cabello. Le pagaron para que venga. Le vamos a aplicar lo que son unas fibras, que es algo más conveniente que la gente utiliza para poder simular ya. Que tiene cabello. A ver. Entonces, como ven, es un polvito que le vamos aplicando. Oh. Eso, ese polvito se pega al cabello que está ya. Fino. Obviamente debemos de tener cabello fino. ¿Y como la ponerle hasta acá? Exacto, ya le va a ir aplicando. ¿Sabe qué, hermano? Usted no se sienta mal porque usted tiene esa pinta tipo Vin Diesel, tipo La Roca. No se puede sentir mal después de que le está hablando el gallo Claudio aquí. Véanle. Hermano, estás fregado. La actitud es lo importante, ¿sí o no? Mira lo importante de esta técnica. Y aquí, Benicio, si vale la pena especificar, el momento que uno quiera aplicar este tipo de productos, ¿se lo hace a diario, cada qué tiempo? Sí. Es decir, luego de bañarse pierde no totalmente sé si el efecto. Cuéntanos solo. Un poquito, claro. Claro, a ver, lo que dijo Andrés es muy importante, el producto es para uso instantáneo. Por ejemplo, tiene una fiesta, se puede aplicar, termina la fiesta, se baña, chao, se termina. Se por acabó eso son, el efecto. Sí, se acabó el efecto. Al día siguiente, ¿cómo se llama el modelo? Como siempre. Diego. Dieguito se levanta y dice, me engañaste. Claro, pero por ejemplo... La que se levante con él dice, me engañaste. No, la esposita, ¿es casado? Me dijo. No es casado. Pero tenemos que ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Así como hay maquillaje para las mujeres, ahora también hay para los claro, hombres. Claro, así como dicen que en la primera cita hay que llevar a la piscina a ver si son cejas naturales, hay que ir a la piscina juntos a ver si es cabello natural. Yo creo que ya les exhibí, o ya nos exhibimos los hombres. ¡Ya nos exhibiste! Oye, pero está bien, ese tipo de productos vale la pena que la gente lo tenga pendiente. Yo no sufro de calvicie, pero si algún día me tocara, pues bueno. No sé, aquí yo sí te pondría. A ver, eso es por los... Vinicio. Por los mal genios que me he hecho a sacar él y de vez en cuando que tengo estas entradas. Vamos entonces de inmediato los con contactos. Algo. Los contactos. Los contactos, por supuesto. ¿Dónde está ubicada tu barbería? Claro, verá, nosotros estamos ubicados en la avenida Pau Carbamba y 10 de agosto, nuestro local principal. Nuestro segundo local es en el Parque Iberia, en el sector de Don Bosco. Y la isla de productos, por ahí traje unos productos para sortear por el Día del Padre. Ah, mira, los pueden conseguir en una isla que tenemos en el Mall del Río. Ahí si me permite, Andrés, por favor. Aquí están, mira. Si me permite, Andrés, por favor. Los cogemos acá, a ver. Ya. A ver, les quiero indicar, esto es un reafirmante para el cuerpo. Ya. Por ejemplo, para ustedes que se ejercitan a diario. Entonces esto les va a ayudar a refrescar los músculos, ¿ya? Ya. Es un producto súper interesante. Esta es una pomada para el cabello, le da un poquito de brillo, entonces cualquiera que quiera listo. Ganar, pues participe en algún, algún concurso. ¿Y esto que tengo acá en mis manos qué es? A ver, la pegadito es una cera de barba para poder para poder amoldar a la barba. ¿Ya? Y el pequeñito es un fijador, es lo mismo que lo que hace acá, pero es en pequeño. Okay. Y todos estos productos los va a encontrar, por supuesto, con los mejores en por el cuidado supuesto. De tu cabello en De Ávila. Marbella. Nos vamos a Guayaquil de inmediato. Perito, Marce, mientras nos arreglamos esto. El trabajazo que hice, por favor, que vean. Esto lo sorteamos hoy.